con su pelo churruscado, dormidita, arropadita. Y a la María Gabriela con su pelo de india. Y su cara de india es india. Tenía 9, arropadita, con un ventilador que daba vuelta. Y allá en la esquina de allá, Huguito, el catire gordo, soñando estaban seguros. Huguito tenía 7 años. Despedirse de los hijos, darles un beso y con cuidado para que no despertaran, darles la bendición a la una, a la otra y al otro. Y adiós. No sé si vuelva. Me tocó lo mío también. Los dejé chiquitos. Pero no por maluco, ¿saben? Por patriota. Detrás de la misma bandera de aquel Bolívar, de aquel Zamora, de aquel Chávez y de aquel Maizán. Me tocó lo mío también. Aunque hubo momentos dolorosos, para mí no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores, pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no? Por el amor, por la fe, por el optimismo, por el trabajo, un trabajo permanente. Ahora, ¿cuál momentos dolorosos? Uno de los más dolorosos fue... Los primeros días fueron muy dolorosos. Ahí hubo varias etapas, ¿no? Los primeros días fueron muy dolorosos. Cuando uno comenzó a enterarse por distintas vías, venía alguien a traer comida. Recuerdo que los primeros días fueron en una soledad terrible. Una celda en un sótano, muy fría porque tenía aire acondicionado todo el día. Y uno no sabía qué hora era. Más o menos uno calculaba por la comida, la hora en que llegaba la comida. Pero no había reloj, no había tiempo, no había espacio, ¿no? Bueno, y yo me sentía como muerto los primeros días, las primeras horas. Era como un sepulcro aquello. Bueno, entonces esos días fueron muy dolorosos. Bueno, la ausencia de los hijos, los viejos, la mujer... La soledad era como una muerte, ¿verdad? Yo me sentía como muerto. Pero uno fue como resucitando, poco a poco. Recuerdo que llegó un sacerdote, como al segundo, tercer día, con su sotana blanca. Era el sacerdote de ahí, de la prisión militar esa. Y entonces él... había una cámara filmando allí. Él sabía, así que muy hábilmente se puso de espaldas y me dijo algunas cosas muy suavecito. Muy suavecito. Entre otras cosas me hizo saber que allá afuera había una ola de amor, un fuego divino, me dijo. Ese sacerdote murió ya, era el padre Torres. Nunca lo voy a olvidar. Porque él me dijo, allá afuera hay un fuego divino. Comandante, hay un fuego divino, hay un amor que se desató muy grande. Y entonces me recitó de la Biblia lo siguiente, y me lo dejó anotado incluso en un papelito dobladito que me entregó: maquina el impío contra el justo.
Tensa su arco. Apunta la flecha. El arco se le partirá y la flecha se le clavará en su propio corazón. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso. Pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice: la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna: y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel. Y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabes? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y 1 día y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Y yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía: miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños, como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro. Así me llegó el sueño de ser el látigo Chávez. Me llegó de ráfaga, un domingo. Nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño, y me llegó por allá en la esquina de un pueblo, hace poco. Íbamos, después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Eran margaritas exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol, y vamos cruzando una esquina para ir a un sitio a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera. Y yo dentro mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja: párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije: qué bueno que están unas niñas también jugando. La igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en la pierna, en las piernas. Yo dije: ya está, ese soy yo. Es el último sueño.
Gracias por habernos sintonizado. La invitación es para una próxima entrega de Conozca Usted a su candidato en la ruta electoral Democracia 2006. Buenas noches.